Palíndromos, frases que se leen igual desde el lado izquierdo al derecho que en sentido contrario. Muchas veces nos han dado frases de canciones o frases que son contundentes cuando se escuchan o se leen con mensajes positivos, pero cuando las lees de atrás para adelante, el mensaje puede ser maléfico o satánico. En este caso, voy a darles una muy buena frase que se lee de atrás para adelante y de adelante para atrás y tiene el mismo significado. Oirás orar a Rosario. Si la leemos de atrás para adelante, tiene el mismo significado, dice lo mismo. Y eso es una buena señal. Una señal inequívoca que tiene que ver con el Rosario, con nuestro Rosario, con nuestra ciudad de Rosario, con nuestra Argentina, con nuestra Virgen María. Hola, ¿cómo andan? Soy Rubén de Merigian y esta es la segunda parte del video de Benjamín Solari para Vecini sobre Cristo, Argentina y la llegada de la Virgen María. Gracias. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Apocalipsis de San Juan. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Y de aquí viene también la profecía de Benjamín Solari Parravicini, que alude al nuevo sol que llega a esta Argentina. Se inicia ya en el caos irremediable de los cambios al reino. La gran señal sería entonces el aviso, es decir, la señal del Hijo del Hombre, la cruz, que anuncia su llegada entre los hombres. El esperado retorno, hoy como ayer. El hombre humilde se allega a las Argentinas unificadas y gobernará en caridad y amor. El hombre humilde llega a la Argentina unida, gobernando en caridad y amor. ¿Quién será? ¿Quién será? Veremos en estas próximas ecografías. Ausencia o distracción será causa en Argentina de grandes conmociones, en donde se sabrá del cambio de regímenes sin choques cruentos, pero que serán una realidad y Argentina sufrirá en pequeño lo que el mundo sufrirá más grande. Argentina, la samaritana del mundo, samaritana de la tierra. Y vemos como una iluminación va llegando a este hombre que personifica a la Argentina. Y la iluminación va llegando y va al cerebro. Y el cerebro es materia gris, el hombre gris. Y esa misma iluminación vemos en Crisol de Razas. Crisol de Razas, Cristo Rey. Cristo Rey, Crisol de Razas, Argentina. Iluminado el cerebro nuevamente, donde va a haber nuevas corrientes de sangre feliz. Iluminación en Argentina. Cerebros iluminados. Materia gris, hombre gris. El hombre superior llegará no después del cambio, el cambio llegará en el cambio, el que dirá, Jesús. Acá nuevamente cambios. El hombre del Evangelio dirá, llegará el agua en limpieza, luego él reinará, el reino, él reina. Jesús llega y reina. Bienvenido Jesús. Argentina tendrá su cuarta postura y será del mundo. Para mí, la cuarta postura es una cuarta era. Argentina sabrá de la voz del justo, le comprenderá en su verdad porque tuvo siempre amor. La mujer del desierto parirá y será después el caos. La mujer forma del territorio argentino y el desierto, fíjense, en Argentina, por su extensión y su poca población, es un desierto y forma de mujer embarazada parirá en el desierto. Argentina hará la mujer, la Virgen. La mujer del desierto parirá y será después el caos. Seguimos con la Virgen, Argentina y el caos. Llega la Virgen Argentina, llega en el caos. Como
se potencian al haber psicografías similares, hablando de Virgen y del caos y de Argentina, de la llegada a la Argentina en caos. Varias psicografías dicen lo mismo, tomando a la Virgen, al caos y a la llegada. Argentina estaba sumergida en un caos, y ahí vendría la Virgen, en el caos. ¿Y cómo empieza el caos? El caos empieza con todas las desviaciones políticas. El caos llega en el Río de la Plata, y la Argentina luchará la libertad de las libertades, la libertad de Dios. Y esto se refiere a la ley del aborto, que la Argentina la luchará a pesar de los corruptos políticos y sus leyes. La Argentina es pro vida, es vida. Argentina supo ver a tiempo, Argentina en amor, Argentina abrazará al caído, Argentina samaritana. El mundo se hunde y la mano en amor se alza. Llega la cruz orlada, llega ya el día y la hora en que el monstruo materia estallará con sus armas y se derrumbará ante la exacta verdad, Cristo, ante su santa cruz orlada y hasta el bendecido amor. El mundo se hunde. Y la mano en amor se alza. Ve, caminante amigo, sana tu sed de deseo en el saber de la hora en la hora de ser. Ella será. Cerca viene. Es la hora del decir, del enseñar, del amar, de la protección. Es la hora de Dios. Llega la cruz orlada. Deberá alargar sus brazos y rodear con ellos a todos sus hermanos extranjeros, lastimados. Será la prueba decisiva para la Argentina, ya que la mentalidad irresponsable, facilista y hasta cínica implantada en nuestra sociedad por sucesivos gobiernos que nunca amaron ni menos respetaron a este país, deberá transformarse por acción del amor y la solidaridad en inteligencia al servicio de los superiores planes de Dios. Una gran tierra bendita al sur del gran triángulo que cobijará todas las razas. El sur del gran triángulo que cobijará todas las razas. Distintas razas, distintas religiones, distintos comportamientos y culturas, pueblos serán encontradas en abrazos en nuestro triángulo del Cono del Sur, porque llegarán razas distintas, pueblos distintos, de banderas que aún quedan y de algunas que no. Ellos estarán en nuestros territorios.